Hola. Se me aclaró la revelación. Quería bailar ahorita, pero no pude. Anyway. La loquera pa distraerme la mente. Hello, ¿cómo están? Buena, se me aclaró, todo se me aclaró. Aquí con lo de los derechos de los votos. Quería poner esto en... Quería ponerlo, pero quería bailar. Ahora no puedo ponerlo allá. Anyway. Espérate. So, ¿qué es lo que está pasando con Kamala, los negrilos, las maravillosas y los retardaditos y los derechos de los votos, voting rights? La gente tonta quiere tomar control del mundo, ¿verdad? De los gobiernos, del gobierno. Esto está pasando, ya yo les he hablado de esto, pero en los otros videos. Pero como ustedes viven en su propio mundo, pues yo tengo que seguir repitiéndome, ¿verdad? Aquí, esto están tratando de hacerlo en otros lugares, pero estoy hablando aquí de los Estados Unidos, ¿ok? Aquí con los derechos de los votos, lo que está pasando es que los republicanos que son gente común, gente como ellos, como las maravillosas y como los negrilos, que son los que están como Kamala supuestamente, sígueme, ¿ok? Kamala supuestamente ella lo que está infiltrada acá con los demócratas. Ok, igual que Jennifer allá con los PNPs. So ella está infiltrada aquí, pero ella es republicana, ella es de mente así bien pequeña republicana. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un truco, lo que ellos tienen es un truco. Los republicanos supuestamente están implementando, porque los republicanos quieren tomar control, son parte de esto, son gente de mente pequeña, quieren tomar control, acuérdate. So, supuestamente el truco es que los esto es bien fácil de entender, lo que hizo, sígueme, esto es bien fácil de entender. Los republicanos, Kamala es republicana, pero ella está con el plan de los republicanos, pero ella está acá con los demócratas, ¿ok? So, este es el truco, este es el plan de ellos, que los republicanos están implementando reglas, leyes para votar que son inaceptables. Entonces acá los negrilos que están con ellos, porque esto es un truco, que están con ellos, están peleando porque ellos están implementando esas leyes. Pero el fin de todo esto es que ellos quieren, los negrilos, Kamala y los republicanos que están implementando, que quieren implementar esas leyes, es que acá Kamala y Biden, como ellos están en control, implementen otras leyes que van a facilitar el robo de las elecciones para que las personas que ellos quieran que sean electas, como los negrilos quieren tomar control. Son los negrilos, ellos quieren hacer trampa para ir tomando control de las ciudades y de los estados y de todo. Y los republicanos que están en esto metidos, y las maravillosas, que son las número uno del diablo. So, ¿cuál es el plan otra vez? El plan es que los republicanos, ellos todos están metidos en esto. Los republicanos están supuestamente tratando de implementar leyes que son inaceptables. Entonces acá Kamala con su gente están peleando en contra de eso, pero en realidad el fin de todo esto es que van a usar eso de excusa para Kamala implementar leyes que le faciliten el robo de las elecciones, para ellos poder robarse las elecciones y elegir a quien ellos quieran elegir.
al buen entendedor, pocas palabras le bastan, aunque dije muchas. Goodbye, que mi día continúa.